Alcalde, ¿cómo está? Buenas noches. Un saludo para La Hora Picante y para Alfa Televisión. Sí, bueno, en principio, muchísimas gracias por la oportunidad de poder salir, de poder saludar a todos sus televidentes. Bueno, muy contento, este es el tercer Festival Internacional Costa Azul. Como ustedes habrán visto, hay muchísima gente. Gracias a Dios hemos generado todas las condiciones para que pueda la gente acudir en familia. Tenemos desplegados cerca de 800 efectivos de seguridad. Tenemos ambulancias, el apoyo de la policía, de los bomberos. En verdad todo va saliendo muy bien. ¿Cuánta gente habrá? 20.000, 30.000, 40.000 personas, no lo sé de verdad. Pero creo que es el tercer Festival Internacional Costa Azul más exitoso. Y bueno, de verdad muy contento y satisfecho porque la constelación de estrellas que se están presentando el día de hoy asegura un éxito rotundo de este festival, ¿no? Hemos visto la inmensa cantidad de personas, ¿no? Parece un mar prácticamente, han tapado el mar, por decirlo así. El tema de la seguridad del alcalde es muy importante, ¿no? En todo el Callao, ¿no? ¿Cómo está trabajando la Municipalidad de Ventanilla en ese tema? Bueno, nosotros siempre hemos priorizado la seguridad. Lo que pasa es que evidentemente aquí también tiene que haber políticas de gobierno del Estado para poder resolver el tema. Usted sabrá que los municipios, entre comillas, estamos atados de manos porque, digamos, la responsabilidad directa recae en la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, los municipios, los alcaldes, las autoridades locales, tenemos que ver la manera de digamos, poder articular con todas las instituciones que tienen responsabilidad en seguridad ciudadana y poder trabajar para sacar adelante esto, ¿no? Recordemos que la delincuencia, la inseguridad ciudadana en general no es un problema solamente del Callao, sino es un problema de todo el país. Y yo creo que en la medida que el gobierno central entienda que debemos continuar con el proceso de descentralización, donde no solamente hablemos de recursos, sino también de funciones, de responsabilidad, de un empoderamiento hacia los gobiernos locales, yo creo que mientras eso no suceda, no vamos a poder enfrentar, digamos, de una manera sostenida y de manera contundente para poder disminuir la delincuencia en el país, ¿no? En los años que ha tenido usted, ¿no?, como alcalde, ¿ha sentido el apoyo del gobierno quizás en esta parte del Callao? Bueno, en estos 2 años y medio con este nuevo gobierno entiendo que hay una enorme e inmensa voluntad del presidente de la República. Lo que pasa es que muchas veces no depende de él solamente, ¿no?, sino de los ministros, de los funcionarios, de los segundos niveles. Y muchas veces pues la burocracia termina apoderándose de este personal. Y bueno, la muestra más clara es que, por ejemplo, en la eficiencia, en el gasto público, lamentablemente pues en el año 2013 no ha sido del todo bueno para el aparato ejecutivo, ¿no?, para todo lo que es el poder ejecutivo. Yo espero que este año el presidente de la República trabaje de manera conjunta con los gobiernos locales. Sé que es un año electoral. Sin embargo, el presidente debe entender que nosotros somos los que estamos en contacto permanente con la comunidad, ¿no? Alcalde, lo invitamos, ¿no?, aquí delante de las cámaras de La Hora Picante a que pueda de repente expresarle un saludo y también a los amigos de La Hora Picante y también pueda ir de repente quizás al set de televisión para conversar un poco de estos temas, también ahondar un poco más sobre el tema. Bueno, aprovecho la oportunidad para saludar al programa La Hora Picante y bueno, saludarlo, desearles muchos éxitos y estamos a las órdenes, no hay ningún problema en asumir el compromiso para poder ir a los estudios.